Finalmente, después de más de 1000 capítulos y un enorme recorrido junto a Luffy, hemos llegado. Hace alrededor de 100 capítulos, Luffy ha recibido el título de Quinto Emperador y ahora ya está al nivel para poder combatir y derrotar a Yonkos. Finalmente, Luffy nivel Yonko es una realidad. Bueno, no nos apresuremos tanto. Lo cierto es que, si bien Luffy ha demostrado un gran poderío y un gran aumento de nivel, aún no estamos seguros del verdadero nivel de poder de Luffy. Así que, el día de hoy, hablaremos del nivel de combate de Luffy. Analizaremos lo que hemos visto y si podemos realmente decir si Luffy está o no al nivel de un Yonko. Pero antes, para los que no estén enterados, además de llamarme Urameshi, también me llaman León. Es por eso que durante mi lectura del capítulo de esta semana me dio mucha risa ver la portada de Nami haciendo remeras de León, y es por eso que decidí agregar por tiempo limitado este diseño a mi tienda. Sé que tal vez muchos ni siquiera estaban enterados de que tenía una tienda de ropa, pero sí, les dejaré un link en la descripción por si hay alguno interesado en ver los diseños. Bien. Antes que nada, quiero aclarar que este es un video de análisis y opinión y no es tanto una teoría, ya que el capítulo ha estado centrado tanto en el aspecto de combate que realmente me hubiese resultado imposible crear una teoría con lo ofrecido esta semana. Sin embargo, esto viene bien, ya que de todas maneras llevaba un tiempo queriendo hacer un video dedicado a este tema. En mi video de la semana pasada, lo digo, pienso que Oda ha estado dando demasiadas veces guiños a que ganaremos esta guerra, demasiadas veces intentando convencernos de que Luffy definitivamente ganará este combate. Personalmente, considero que la primera señal de advertencia para mí llegó cuando comenzó la guerra de Onigashima, y Hyogoro dijo que no parecía que fuésemos a perder esta batalla. Considero que por lo general, a la hora de escribir, lo mejor es mantener a tu público expectante, y para lograr esto, lo mejor es sorprenderlos constantemente. Por ejemplo, el capítulo 1010 terminó con un tremendo hype. Todos estábamos celebrando y festejando debido a que Luffy finalmente había comenzado a ponerse al nivel de un Yonko. Ya podía conseguir controlar el haki del conquistador y aplicarlo en sus ataques para así causar más daño aún. Uno, dos, tres golpes por todos lados estaba recibiendo golpes Kaido. Lo mejor de todo es que Luffy había declarado que sin importar lo que sucediera, sin dudas derrotaría a este Yonko. Esa semana todos estaban convencidos de que finalmente Luffy había llegado al nivel necesario para vencerlo a Kaido, y las palabras de Luffy y la confirmación de Sanji y Zoro pocos capítulos después eran sin ningún lugar a dudas un sello de aprobación. Luffy vencería a Kaido y liberaría a Wano. Solo que tres capítulos después, en el capítulo 1013, terminó con una imagen de desesperanza: Luffy siendo lanzado de Onigashima en una derrota total. Estos son los cambios a los que me refiero. Si haces que tu público se crea que Luffy va a ganar, cuando lo veas perder, todos estarán sorprendidos. Y como les decía antes, Oda nos ha estado refregando sobre la cara la victoria demasiado, lo cual termina haciendo que uno sospeche si realmente Luffy podrá o no ganarle a Kaido. Es decir, para un lector casual, lo único que está viendo es vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, y de repente perdemos. Es la mejor manera de sorprender a tu público, pero no necesariamente lo que realmente deberías hacer. Pero no entiendo, ¿significa esto que vamos a perder? Bueno, no, no es necesario. Por supuesto que Oda puede hacer que Luffy gane, es su obra y no tiene por qué seguir las normas y las reglas, pero de la manera en la que Luffy ha vuelto en estos momentos, todavía no termina de convencerme de que pueda realmente ganar. Pero, bueno, dejemos algo en claro sobre el título del video primero, antes que nada. No, Luffy definitivamente no está al nivel de un Yonko. Luffy no es Yonko, no tiene el título de Yonko, solamente es llamado el Quinto Emperador, pero de todas maneras no tiene el nivel para derrotar a un Yonko. Podríamos decir que está en camino, que está en la cercanía, que está en la vecindad de los Yonkos, pero aún no está al nivel de un Yonko. Claro, es probable que un primer comandante ya no le sea un desafío, pero Luffy tampoco es un verdadero problema para un Yonko, al menos no individualmente. Como decía antes, no creo que lleguemos a ganar este combate, pero aunque Luffy le gane, esto no significa que ya esté al nivel de un Yonko. Recordemos que desde el inicio de Onigashima, Kaido ha estado constantemente combatiendo. Primero contra los Vainas, segundo contra los Supernovas, después con Luffy, luego con Yamato y ahora nuevamente con Luffy y con Yamato. No voy a contarlo a Momo, ya que Momo no va a combatir. Su propósito es el de sostener a Onigashima, que ya se encuentra flotando por encima de la capital de las flores y es una verdadera amenaza para los ciudadanos.
Pero sin embargo, en caso de que Luffy logre derrotar a Kaido, lo cierto es que el mérito no puede llevárselo solamente a Luffy. A lo largo de todo este tiempo, muchos han contribuido a desgastar y herir a Kaido. Claro, serán heridas de mayor o menor magnitud, pero todos han aportado su grano de arena. Es posible también que Morgans, al escuchar esto, le atribuya la victoria a Luffy, pero no quiere decir que nosotros como lectores deberíamos hacer lo mismo. Luffy no ha peleado solo, no ha sido el único que ha herido a Kaido. Puede ser que Luffy aceste el último golpe, pero no podemos decir de ninguna manera que ya esté al nivel de un Yonko. Lo cual me lleva al siguiente punto. A pesar de la longitud, no podemos olvidar que seguimos en el tercer acto, y como tal, debería terminar en una tragedia. Dados los hilos argumentales que se han abierto, la tragedia podría llegar por muchos lados. Si Luffy cayera derrotado y perdiésemos la guerra de Wano, por supuesto que eso sería una tragedia. Sin embargo, esta no es la única manera posible de que haya una tragedia. Kaido ha demostrado que sí se preocupa por Yamato. Si durante este combate Yamato terminase muerto, esto podría terminar el acto con una tragedia, desatando también un flashback de Kaido para el acto número 4, antes de la conclusión de la batalla entre Luffy y Kaido. La muerte de Yamato también justificaría el por qué Oda ha estado tan impacientemente imponiendo al personaje y haciendo que todos se encariñen por él, ya que al hacer esto, el impacto de su muerte terminaría siendo aún mayor. Pero también existen otras posibilidades de tragedias. La caída de Onigashima destruyendo la capital de las flores, Big Mom ganando y haciendo un movimiento para obtener a Nico Robin, la cual en estos momentos se encuentra desmayada e indefensa, el CP Zero entrando en acción al final como habían dicho previamente y secuestrando a Luffy por la Gomu Gomu, o tal vez el mismo CP Zero tomando el país para que el gobierno mundial finalmente pueda abrir las fronteras y controlar el país de los samurai. Lo cierto es que hay muchos posibles desenlaces para este arco. Muchas rutas que Oda podría tomar, pero cada vez que pienso en el final de Wano y en el final de la guerra, la frase de Hyogoro vuelve a mi mente. No pareciera que fuéramos a perder. Y eso me da demasiado. La sensación de que pase lo que pase con esta guerra, nuestra impresión va a ser que no hemos logrado una victoria total. Tal vez sí logremos derrotar a Kaido. Tal vez sí logremos restaurar el shogunato de los Kozuki. Pero si Big Mom secuestrara a Robin, o el CP Zero secuestrara a Luffy, no lo veríamos como una victoria total, pero habríamos perdido algo muy importante en el proceso. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Luffy se encuentra al nivel de un Yonko? ¿Crees que perderemos esta guerra? ¿O aún piensas que sin duda ganaremos y viajaremos a la siguiente isla como hemos hecho siempre? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video. Oh, por cierto, supongo que ya lo has notado a esta altura, pero sí he cambiado mi manera de narrar el video, pero esto es básicamente porque es un video de opinión. Quería darle un aspecto más fresco y no tan formal como lo hago con las teorías. Déjame también saber tu opinión en los comentarios si te gustaría que siga hablando de esta manera en mis videos de opinión o si prefieres que siga narrando de la misma manera en la que narro mis teorías. Ahora sí, eso es todo. Gracias por acompañarme.